todos bienvenidos, os saludamos una vez más a todos los que estáis al otro lado. Hoy os traemos una nueva entrevista, esta vez con un grupo que está últimamente sonando muy fuerte, una banda que lleva ya unos cuantos años y una carrera a su espalda que la verdad es que promete mucho. Os estoy hablando de la banda Iridium, de Badajoz, y tenemos aquí con nosotros a su vocalista, César Ortiz. Hola, bienvenido. Muy buenas. Muchas gracias por compartir este ratito con nosotros y con nuestros oyentes. Queríamos, pues bueno, vienes a hablarnos del último disco que habéis presentado recientemente, pero antes, para meternos en materia, para todos aquellos que no os conozcan o que no hayan tenido oportunidad de escucharos mucho, ¿cómo surge Iridium y qué quiere decir este nombre, que es un poquito así como enigmático? Mire, yo surge pues en el 2011 más o menos, de la unión de varios músicos de allí de Extremadura, y en principio no tenían un vocalista. Coincide también que justamente yo es la época cuando dejo Nocturnia y tengo un parón por los problemas que tenía vocales y demás para descansar un poco. Entonces me llama Javi Catito de guitarra para decirme que si me interesa entrar en la banda y ver cómo funciona. Vamos, yo no sé cómo va a ir, y nada, era un proyecto para empezar con ello. Y nada, hice unas pruebas y demás, fue cuajando la cosa y al final se cerró. Buscamos el nombre este que tú dices tan raro. No es raro, es una definición de un tipo de metal, que es iridio, pero en latín es iridio. Pero para que está, la constelación está súper... Eso es enigmático, eso es. Súper chula esa que salió nueva y hay problemas de próstata que sí lo llaman iridio también, o sea que está todo... Está emocionado. Entra dentro de la dinámica. Así que nada, yo digo, lo pusimos ese nombre porque como es un metal, por así decirlo, nuevo y que no se mueve mucho, pues encajaba ese nombre bastante bien. Estáis presentando vuestro nuevo álbum que habéis titulado Proyecto 12. Cuéntanos cómo es la génesis del disco. Pues el disco prácticamente ha tenido varias etapas de evolución. Porque primero se realizó un EP que grabamos y lo estuvimos presentando por Madrid y varios sitios. Funcionó bastante bien la cosa, el EP se vendió todo prácticamente, no hay nada. Y decidimos empezar a grabar el disco. El disco de Tego, teníamos ya casi todos los temas, pero hubo problemas de formación, jaleo, bueno, ya sabes que todas las bandas entran unos, sí, salen otros. Hubo un jaleo bastante fuerte dentro de la banda. De hecho, se planteó incluso disolver la banda entera y no llegar ni a grabar el disco. Pero al final nos sentamos Javi Candito, Javi Velasco y yo y decidimos tirar para adelante como fuese con el disco y demás. Entonces rescatamos del EP 4 temas, que los incluimos también en el disco porque el EP se grabó muy rápido, fue en una semana o menos quizá, y no nos gustaba tampoco el resultado del EP. Aunque sonaba bien, pero no nos gustaba, por lo menos a mí las posiciones vocales, no se desarrolló todo lo que se tiene que desarrollar. Y al final pues eso, empezamos a grabar con batería, nos cuajó, que era la antigua batería que había. Tuvimos más movidas todavía con él, se encargó otra batería, tampoco se metió en el papel de allí de Badajoz también. Y al final terminamos dándole que para que hiciese toda la batería a José Ortiz, que es la batería de Homo Sapiens de Toledo. Y fue el que nos hizo la grabación de todas las baterías. Y luego lo que es la grabación del disco y todo lo demás lo hicimos en el estudio nuestro, en los estudios de la Cueva allí abajo. Y tranquilamente, sin prisas, para que quedase todo bien definido y demás, y por eso tardó el disco bastante. ¿Y por qué habéis decidido ponerle como título Proyecto 12? Y aparte, bueno, cuando coges el disco, pues la verdad es que es bastante llamativa la portada, que es lo primero que te entra por el ojo, te recuerda tipo Hangar 19, una cosa así también un poquito como enigmática. ¿Quién ha hecho esta portada y qué quiere transmitirnos? Hombre, el diseñador de la portada es Alfonso Burgo, que es un diseñador gráfico muy bueno. Y yo le transmití la idea que queríamos plasmar el disco, queríamos volver a las portadas de prácticamente casi los 80, que molaban muchísimo, ¿sabes? Ahora las portadas es todo una foto retocada en Photoshop y con 4 matices y poco más. Entonces queríamos rescatar esa idea. Y como es Proyecto 12, Proyecto 12 significa, para lo que nosotros, sobre todo por eso está la canción de Proyecto 12 sobre la letra, en que tú te metes tanto en una banda o en cualquier sitio y siempre hay gente que te intenta putear o no dejarte salir o no avanzar en lo que tú quieres. Entonces esto es como una especie de apoyo para toda la banda, como diciendo, si este que es nuestro proyecto 12 ha salido hacia adelante, después de todos los problemas que ha habido, vosotros lanzarlo también. Entonces, derivado de Proyecto 12,
se fue un poco igual a buscar una imagen como si fuesen no de, de extraterrestres o de este rollo, pero algo igual que no existiese, algo nuevo que tiene que darse a... Y por eso fue la, la fusión de la portada. Mi copia, que nada, es todo al libre. No, claro, que te lo recuerda eso, porque sí es verdad que te recuerda un poco de eso, tipo una visión extraterrestre, algo como sobrenatural, sí, es verdad que te recuerda, pero no, porque para nada, no se parece en nada, lo que pasa es que te lo recuerda así tipo sobrenatural, algo sobrenatural. Bueno, pues en el disco hay muchos temas que, bueno, son mucha caña, melodía, mezclan muchas cosas. Y uno de los que más llama la atención es el tema que se titula Dios, y luego encontramos Infierno. ¿Esto tiene relación? ¿Es uno contra de otro? ¿Qué nos cuenta? No, hombre, relación tiene si dices Dios Infierno, pero... Pero si no es una escuchas cosa... un tema y escuchas otro, tiene nada. No tiene nada que ver. El de Dios sí va reflejado hacia toda esta gran mentira que seguimos viviendo y que todavía nos sigue metiendo... en la cabeza, y a los críos desde pequeñito que hay que alabar a un símbolo y estar ahí nada más que para cuatro sinvergüenzas, por no decirlo a otra cosa. Entonces es una reivindicación para que la gente vea que no, que es toda una farsa y una mentira. Y el tema de Infierno es un tema que yo compuse cuando pasó la movida de Marta del Castillo. Entonces cuando pasó toda la movida, que empezaron a reírse incluso los que la han matado de los padres, la media de comunicación, el Javier Grupo, entonces por eso se duda. Infierno, que es el infierno que vive cualquier padre o cualquier familia cuando le quitan lo que más quiere. Uh-huh. Y cuando ve encima que es que ni la justicia, ni los medios de comunicación, ni nadie le apoya, encima pasan de su culo. Por eso creo que no tiene nada que ver, claro, ni Dios ni infierno. No tiene nada que ver. Claro, sí, además a día de hoy todavía sigue ese tema, así que por desgracia. Por desgracia, sí, ahí seguimos. Sí. Bueno, este disco, pues como decía, pues se mezclan sonidos así un poco duros, melódicos. ¿Tenéis claro que queréis seguir esta línea que habéis marcado en el disco? ¿O sin embargo se os ha surgido así por el momento, la situación personal, a lo mejor? No, la línea, queríamos algo bastante potente y sorprendente. Y también algo nuevo, aunque está todo inventado, pero algo nuevo aquí en España. Porque lo que nosotros hacemos en Estados Unidos y por ahí hay muchas bandas que hacen casi el mismo rollo, ¿sabes? Entonces queríamos eso, darle un poquito de definir nuestro estilo como este, uh-huh, como lo han llamado muchos medios de comunicación rock metal, pero también darle un aire fresco para todo el público del heavy, del rock y de aquí de España, porque últimamente no hace nada que salir bandas de hard rock o de metal extremo o de power, hay bastante power metal, yo no sé, cada vez tiras ahí una piedra y salen 2000 bandas de power metal, ¿sabes? Entonces darle un poquito de aire, ya que tanto grupos como Vita y Mana y otros grupos están también lanzando ese nuevo aire, pues ¿por qué no sumarnos a ellos también? Y que la gente disfrute de otro tipo variado de música. Porque estáis satisfecho con la evolución esta desde vuestro primer trabajo, Volver a Nacer, ¿estáis satisfecho con la evolución que ha tenido este nuevo disco del proyecto 12? Estamos satisfechos con lo siguiente. La verdad es que el disco al final ha salido, no porque lo diga yo, pero la verdad es que ha salido mejor de lo que esperábamos incluso. Porque ya te digo, era una evolución de unos temas que ya había también, ¿sabes? Y ha sido una evolución bastante grande. ¿Cuál es el tema con el que te sientes más satisfecho a la hora de interpretarlo sobre un escenario? A nivel vocal, de decir, con este es que estoy súper a gusto. Pues yo satisfecho me encuentro con todo el disco creativo porque ha sido aparte del disco, de lo que es toda la banda, pues un reto personal mío y sobre todo un aire nuevo de voces que no había explorado y de abrir mucho el abanico vocal mío, matices, ¿no? O sea, darme un poquito más de aire nuevo para la voz. Pero ya te digo, de temas con el que más me puedo quedar a lo mejor es con el de Susurros, pues toda la variación que puede llegar el abanico desde que empieza como si fuese un vals hasta que al final te tira por los suelos. Entonces, yo creo que es el que más... Eso. Y lo habéis presentado ya en distintos sitios, distintas fechas, habéis estado ahí en vuestra tierra, en Badajoz, en Madrid. ¿Cómo lo habéis visto la reacción de vuestros seguidores, del público y de la prensa en general? ¿Creéis que el disco está bien acogido? En principio, la prensa, como ahora los ha dado por poner del 1 al 10,
parece que hemos vuelto al colegio. Con los exámenes. Entonces en prensa casi todos coinciden de un 8,5 para arriba, entonces yo creo que ya está gustando a la gente de prensa. No sé lo que llega a significar ese 8,5, pero bueno. Todas las críticas hasta ahora de prensa han sido... Todas las críticas de prensa, ya digo, del disco han sido bastante buenas. Y de lo que es la banda en directo, en Badajoz estuvo la misma gente que estuvimos cuando estuvimos presentando el EP. Y luego nos estuvieron viendo también, creo que en Madrid algunos, de decir más. Y cuando vino lo de Badajoz dijeron que, o sea, un abismo a lo que había antes, a lo que es ahora, un abismo brutal, en calidad y en sonido y en todo. Y aquí en Madrid ha pasado tres cuartos de lo mismo. Y la gente, pues sabe que esto está hecho una mierda, sí, bueno. Pero bueno, hay que seguir luchando y para adelante, como sea. Y tú has estado otras veces anteriormente, has compaginado a lo mejor Iridium con otros proyectos que has tenido paralelos. ¿Es este ya tu proyecto por ahora definitivo o lo vas a compaginar a lo mejor con alguna otra sorpresa así que tengas prevista en paralelo a Iridium? En principio Iridium es mi base, o sea, y es lo que voy a seguir firmemente, puesto que es lo que más he apostado y lo que más quiero que tiene hacia adelante. Sí te puedo decir que tengo otros tres proyectos. Lo que pasa es que no te lo puedo decir. Algo, lo que puedas. Sí, son con gente muy conocida. Uh-huh. Y bueno, seguramente en principio sean algún single y alguna sorpresilla por ahí. Pero sí están ahí. O sea que hay que estar atentos a tus pasos. Así que sí. Bueno, también habéis grabado vuestro videoclip del tema que da título al álbum, de Proyecto 12. Cuéntanos cómo ha sido la grabación del vídeo y alguna anécdota que se pueda contar. Bueno, la grabación ha sido, pues, muy cansada porque estuvimos todo el fin de semana grabando aquí en Madrid. Nos desplazamos hasta aquí a Madrid, puesto que Manuel, que es el que ha dirigido el vídeo, es de aquí y demás. Y además las localizaciones que contrastamos en Badajoz y en Madrid eran mucho más llamativas las de Madrid. Pues ya te digo, muy intenso y muy largo porque se han grabado videoclips. Que es una sorpresa que saldrá próximamente. Eso era otra pregunta. Yo te quería preguntar, yo digo, ¿tenéis pensado otro? La grabación sí. De otro, ¿qué tema? A lo mejor que eso está todo maquetado, pero hay que darle a la gente un poquito que espere, ¿sabes? Vamos, como vuestro título, como vuestra portada, todo enigmático. Todo es un enigmático. Entonces, yo digo que ha sido muy cansado. Si te puedo decir la, pues eso, de anécdota, no. Alberto, la señorita Charo que anda por ahí metida. Ahí la tenemos, ahora saluda. Y yo nos fuimos a la Guía a dar las entradas del bolo y carteles y demás. Y pues aparecimos a las 8 de la mañana el vídeo. O sea, el tiro. Se lo estuvimos grabando, sí, en 2000 prácticamente y desesperamos. Y luego pues cachondeo, tú que quieres y más. Claro, porque el esfuerzo viene el ocio. ¿Y qué planes futuros tenéis para Iridium? Porque creo que vais a tocar ahora en unos días también. Sí, tenemos ahora el Sansorama, el día 4, pues este viernes ya, lo tenemos. Luego está cerrado también el... Joder. El Culebra Rock está cerrado también para noviembre, creo que es. Y... Sí, por noviembre. O septiembre. Pues, noviembre. Pues, cuando sea, el Culebra, y ya está. Y no sé, estamos esperando también, se ha mandado a casi todos los festivales también y salas se están cerrando ya, salas para lo que da la gira de septiembre de disco, claro. Entonces, proyecto ya te digo que hay mucho y queremos que se mueva mucho el proyecto. Queremos ya te digo intentar ir casi por toda España con este disco. Y de adelanto de lo que tú decías de algo, pues también te puedo avanzar que seguramente para septiembre, octubre o incluso noviembre sí vamos a dar una sorpresa a todos los fans. Que va a ser otra sorpresa. Musicalmente, visualmente y gratuitamente. Bueno, pues yo muy agradecida por este ratito que has compartido con nosotros. Y bueno, antes de despedirnos, pues ahí tienes la cámara, es para tu fan. Quien quieras decir lo que quieras a quien quieras. Pues nada, primero dar las gracias a vosotros, porque sin vosotros y mucha gente de prensa que hace esto, bueno, como el arte vamos a decir, no como muchos otros que hay por ahí, pero bueno. Pues gracias a vosotros seguimos hacia adelante muchísimas bandas, ¿sabes? Y luego pues eso, mandar un saludo a toda la gente y a todos los seguidores de Iridium y os esperamos el día 4 en San Solano, ¿vale? Muchas gracias.
Pues nada, pues muchas gracias, nos despedimos. Ya sabéis que César nos ha dejado unos cuantos caramelitos ahí puestos para que, lógicamente, además, piquemos. En exclusiva, ¿eh? En exclusiva, además. O sea que no nos podemos para nada quejar, el zombie está todo contento. Así que ya sabéis que hay que estar muy pendientes de Iridium, que estas cosas, pues lo que ha comentado, promete. ¡Hasta la próxima!